el Encuentro de Internacionalistas Universitarios en su quinta edición. Para mí es un gusto poder moderar esta mesa. Agradezco mucho a los organizadores que han desempeñado la labor de compilar, revisar, evaluar estos trabajos y por supuesto también a todos nuestros participantes que pues han adquirido el compromiso de presentarnos una investigación y el día de hoy pues nos darán cuenta de los resultados también de ese trabajo, ¿no? Igualmente este evento no habría sido posible sin los profesores que fungieron como asesoras y asesores de cada uno de los trabajos, entonces también el agradecimiento para ellas y ellos. Y pues sin más preámbulo, vamos a empezar con las presentaciones. En primer lugar, vamos a escuchar a Fernanda Ariadne Rodríguez Reyes con la presentación El Ártico y su derretimiento como señal de la crisis climática y sus consecuencias. La dinámica de la mesa será que cada ponente va a presentar alrededor de 15 minutos y posteriormente pasaremos a una ronda de discusión, preguntas, contribuciones que se puedan hacer a los trabajos presentados. La verdad es que para mí este tipo de ejercicios es muy importante porque tengo la fiel convicción de que la ciencia solamente se puede construir en colectivo. Entonces creo que leernos, escucharnos, criticarnos entre nosotros es parte del ejercicio científico que debemos promover. Y bueno, le cedo la palabra a Fernanda, 15 minutos. ¿Ahí me escucho bien? Sí, ¿verdad? Ok. Buenos días a las y los presentes el día de hoy en estas mesas. Como bien lo dijo Maritza, mi nombre es Fernanda Ariadne Rodríguez Reyes y antes de empezar esta ponencia, quisiera dar las gracias al comité organizador del quinto Encuentro de Internacionalistas Universitarios, al Centro de Relaciones Internacionales por abrir estos espacios de reflexión para la comunidad universitaria y a mi asesor, al profesor Ángel Eduardo Rivera Pérez, quien me acompañó en todo proceso y a ustedes por estar aquí el día de hoy. Me siento muy honrada por poder abrir esta mesa y el segundo día del encuentro acompañada de personas a quien quiero y admiro demasiado. Y bueno, el tema del que les voy a hablar el día de hoy es el derretimiento del Ártico como señal de la crisis climática y sus consecuencias. Bien, la reflexión en la cual parto se estructurará de la siguiente forma. En un primer acercamiento al tema, hablaré de los límites planetarios, los cuales darán pauta para centrarse en el Ártico y dar un bosquejo general sobre las principales causas de su derretimiento. Seguido, se abarcarán a grandes rasgos algunas de las consecuencias, tanto de manera regional como global. Respecto a lo anterior, la investigación del Ártico parte con la siguiente pregunta. ¿Cómo la supuesta peligro del derretimiento del Ártico afecta de manera regional y global a los ecosistemas? A partir de ello, iniciar la reflexión sobre los objetivos que buscan, mencionar cómo el aumento de la temperatura y el cambio climático aceleran el derretimiento, señalar algunas de las consecuencias ecosistémicas del derretimiento y puntualizar la importancia y magnitud del problema que el derretimiento significa. Como idea inicial, se tiene que el cambio climático provocado, no únicamente, pero sí un factor importante para el aumento de las temperaturas, ha causado el derretimiento del Ártico y que esto a su vez es causa de diversas consecuencias, tanto a nivel regional como global, que han traspasado esferas que comprenden desde lo ecosistémico hasta lo geopolítico y que tienen un gran impacto en nuestra vida cotidiana. Cabe decir que también el cambio climático es consecuencia de la intervención sobre la Tierra, la cual va de la mano de un sistema económico capitalista, el cual se sustenta en la acumulación del capital y de una condición extractivista donde se requiere recursos infinitos en un planeta finito. Evidentemente, esto ha causado la degradación de la naturaleza y del cambio climático actual. Para confirmar lo anterior, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, o IPCC, por sus siglas en inglés, publicó en el informe de evaluaciones físicas del 2004, rectificado en 2007 y retomándolo en el informe del 2021, en el que se concluyeron que es innegable la influencia de la,
de la influencia humana sobre el calentamiento de la atmósfera, el océano y la Tierra. Esto ha producido cambios de manera acelerada y generalizada en la atmósfera, el océano, la criósfera y la biosfera, los cuales son componentes biofísicos del sistema Tierra que determinan el estado y la evolución del planeta y la vida en este. Y bueno, ya que se ve amenazado el sistema Tierra, en 2009, un grupo de 28 investigadores dirigidos por el investigador Johan Rockström se propusieron a identificar aquellos procesos que regulan la estabilidad y resistencia del sistema Tierra, en los cuales la humanidad puede desarrollarse. Al término de esta investigación se presentó el concepto de límites planetarios, los cuales son un conjunto de 9 límites planetarios cuantitativos en los que la humanidad puede seguir evolucionando y prosperando durante generaciones. También se afirmó en este mismo informe que traspasar esos límites aumenta el riesgo de generar cambios ambientales abruptos e irreversibles a gran escala. Para propósitos de esta investigación, haré énfasis en el límite que se refiere al cambio climático, evidentemente, y a partir de este se puede abarcar el derretimiento de la criósfera del Ártico. Esto a causa del aumento de las temperaturas. Bueno, según el informe del 2021 del IPCC, confirma que las actividades humanas han causado un calentamiento global de aproximadamente 1 grado centígrado sobre los niveles preindustriales, con un rango probable de 0.8 centígrados a 1.2. Y es probable que el calentamiento global llegue a 1.5 entre 2030 y 2052 si se continúa aumentando al nivel del ritmo actual que tiene. Okay. De acuerdo con el reporte especial de 2019, el aumento de la temperatura en la región de Ártica se ha acelerado más que en cualquier otro lugar del mundo. Los modelos climáticos indican que el Ártico ha experimentado un aumento de temperatura de 3 grados en los últimos 50 años. En este mismo sentido, el mismo reporte indica que el aumento mundial de 2 grados centígrados se traduciría en un aumento de 4 a 7 grados en las temperaturas del Ártico o hasta 7 a 11 a finales del siglo si la temperatura mundial aumentase 3 grados. Normalmente, la temperatura del Ártico es muchísimo más baja a comparación de otros espacios de la Tierra. Esto es resultado del efecto Albedo, el cual es un fenómeno que se produce en todo el mundo, pero que en la zona ártica tiene un mayor impacto. El efecto Albedo se refiere a la energía que llega del Sol y es reflejada a la atmósfera, las nubes y la superficie terrestre. Técnicamente, es la radiación que se refleja de la superficie terrestre y la devuelve a la atmósfera. La nieve y el hielo que se encuentran en el Ártico, por ser zonas más claras y brillantes, reflejan prácticamente toda esa radiación solar, pues las placas congeladas hacen imposible que penetre en los océanos y por lo tanto la temperatura es más baja. Sin embargo, por su aumento y el derretimiento de la criósfera, este efecto está perdiendo intensidad a mayor escala. Puesto al derretirse las enormes placas de hielo, la energía penetra directamente en la Tierra y el océano, que estas dos superficies tienen muchísimo menor efecto albedo, y eso hace que la energía y el calor permanezcan, lo cual resulta en un aumento de temperatura y sensación térmica. Lo anterior se vuelve un proceso casi cíclico, puesto que se aumenta la temperatura a nivel global, lo que produce la aceleración del derretimiento del Ártico. Por consecuente, el albedo es menor en la zona, haciendo que el océano absorba más calor y a su vez la temperatura de los mares aumenta y así se puede generar un ciclo sin fin, ¿no? Esto trae como efecto el hecho de que el derretimiento del hielo se agrave y se incremente. Cabe aclarar que como proceso natural del Ártico es normal que en los meses de más calor las placas de hielo se descongelen, pero en las últimas décadas este deshielo se ha acelerado y agravado, ya que son más placas las que se derriten de las que se vuelven a congelar en los meses de invierno. Y para que esto pueda volver a pasar se necesitan temperaturas muy bajas por tiempos muy prolongados. Esto es lo que no está sucediendo más.
Es por ello que hasta el día de hoy el permafrost marino ártico está disminuyendo a un ritmo de 13.1% por década, lo que resulta en la pérdida de un 58% global. Como puede observarse, tanto el aumento de la temperatura como la disminución del efecto albedo son elementos complementarios que causan el derretimiento del Ártico, el cual lleva a la agudización del problema y por consecuente este fenómeno causa otros tantos efectos. Ejemplo de ello, y de manera regional, es la acidificación, es la acidificación de los océanos. Cabe recordar que el papel de los océanos es sumamente importante para el proceso del ciclo de carbono, ¿no? Ya que tiene la capacidad de absorber grandes cantidades de dióxido que son disueltas en el agua y lo que provoca la disminución del pH del mar. Y bueno, este proceso es esencial para la vida en el agua y el seguimiento del ciclo de carbono. No obstante, en la actualidad la concentración de dióxido en la atmósfera es más de lo que de las cantidades de las que los océanos pueden absorber, reduciendo los niveles de calcio que impacta de manera directa en organismos marinos para la formación de conchas y el desarrollo de plantas y animales. Esto tiene un mayor efecto en el Ártico, ya que el océano Ártico tiene una gran capacidad de absorber este dióxido de carbono. De hecho, este océano contribuye absorbiendo entre un 5 y un 14%, lo que ayuda al balance global, evidentemente, a sumideros y fuentes de dióxido de carbono. Pero hoy en día al océano se le está haciendo imposible absorber tantas cantidades de dióxido de carbono. Otra consecuencia a nivel regional latente es la liberación de metano, que se va reincorporando al medio ambiente a causa de la pérdida del permafrost y que tiene el poder de alterar el funcionamiento de los ecosistemas y procesos biológicos. Existen grandes cantidades contenidas debajo del océano congelado, el cual emerge a través de burbujas gaseosas que suben a la superficie. Y en su recorrido, la superficie afecta la permeabilidad del sedimento y la viscosidad del fluido gas, lo que provoca cambios en la composición orgánica del océano principalmente. Y bueno, al no ser contenido en la superficie, el gas se queda y tiene mayor contribución al calentamiento de la Tierra. Estudios confirman que el metano es 70 veces más potente como gas de efecto invernadero, lo que significa que la creciente liberación de metano, las posibilidades de que la temperatura aumenten se incrementan. Y esto resultaría en una aceleración del derretimiento de la criósfera y sobre todo el permafrost, que evidentemente contiene más metano. Rápidamente pasando a las consecuencias globales, una de ellas es la desestabilización de los vórtices polares. Este fenómeno es una banda de fuertes vientos del oeste que se forma en la estratosfera cada invierno en la zona. Y estos vientos contienen y circulan de manera continua y estable, lo que permite que los polos tengan bajas temperaturas y la criósfera se congele, como ya habíamos dicho, que se necesita, ¿no? Pero factores como la pérdida de hielo y la producción de gases de efecto invernadero han hecho que se estabilice la contención de estos vientos. Esto resulta en una anomalía del vórtice, produciendo la perturbación del flujo circular y constante, cambiándolo hacia una ondulación de flujos. Lo anterior causa que fríos extremadamente bajos, o sea, vientos extremadamente fríos, se desplacen hacia el sur y temperaturas cálidas se filtren dentro de los flujos de baja temperatura. Como consecuencia, se tiene que al no contar con la concentración de vientos en el norte y al contrario, tener filtraciones de vientos cálidos, hace más lento el proceso de congelación de la criósfera del Ártico y en los meses de invierno, que es cuando las placas de hielo pueden volver a congelarse. Y bueno, además de esto, existe una mayor frecuencia de tormentas y de ciclones de árticos en los veranos. Sus afectaciones afuera de la zona ártica se pueden ver en los inviernos más prolongados y en las temperaturas más bajas de lo habitual, además de afectaciones de los flujos de vientos y de corrientes de gran importancia para los ecosistemas marinos y terrestres. Una última
consecuencia por analizar es el derretimiento de Groenlandia. Básicamente, y para ya no robarme más tiempo, la Groenlandia tiene grandes cantidades de agua congelada. Su derretimiento significaría entre 6 y 7 metros a nivel del mar global. Hasta el día de hoy se han aumentado 1.7%, 7 metros en todos los mares del mundo por su derretimiento. Para concluir, ya que ya no tengo tiempo, ante el innegable hecho de que las actividades humanas han jugado un papel sumamente importante en los cambios de la Tierra y en específico en los procesos naturales del Ártico, se han producido una urgencia por estudios del cambio climático en esta región. Y de particular atención ha sido la relación entre las consecuencias de la disrupción de los procesos ecológicos en el Ártico y sus impactos que tienen impacto a nivel regional y a nivel global, que afectarían tanto a los ecosistemas marinos, a terrestres, como a los seres humanos. Por lo anterior, es claro que hay un llamado urgente para voltear a ver al Ártico como una bomba de tiempo, bomba que hemos, las actividades humanas, activado. Finalmente, cabe recordar que la región del Ártico tiene un rol esencial en las condiciones naturales del planeta y para el desarrollo de la vida humana. Por lo tanto, no prestarle atención sería darle la espalda al futuro del planeta y a la vida misma. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma. Perdón, aquí ser la policía del tiempo, pero si no, no podemos escucharnos todos, ¿no? Pues igualmente pasamos a la siguiente ponencia, que es el maíz transgénico en México, consecuencias ambientales y socioeconómicas, presentada por Sofía Daniela Fuentes Gómez, quien a su vez fue guiada por el doctor Fausto Quintana. Te cedo la palabra, igualmente 15 minutos, por favor. Gracias. A ver, ¿ahí me escucho? Sí, gracias. Buenos días a todas, todos, todes. Estoy muy feliz de compartir este espacio con personas que también quiero y admiro mucho, y quiero darle las gracias a mi asesor, el doctor Fausto Quintana. Voy a hablar sobre un tema que me parece bastante importante por su origen, por su impacto cultural y por la presencia que tiene en nuestras vidas y como mexicanas y mexicanos en nuestra dieta. Yo considero que los mexicanos y las mexicanas es fácil identificar aquello con lo que nos representamos, y la gastronomía es uno de estos elementos. Y dentro de la gastronomía hay un alimento que es nada más y nada menos que la base alimentaria de todo el país, y este es el maíz. Un cereal que, además de historia, está respaldado por mitología y que muchas comunidades dedican su vida a la domesticación y la presencia de este alimento en nuestro país. El origen del maíz data del 5000 a.C. Los primeros restos se encontraron en una cueva en el Valle de Tehuacán, Puebla, y se encontraron restos de teosintle, que es una planta que precedió al maíz, que era más pequeña de la que conocemos actualmente, con un tallo menos robusto, menos hojas. Y la transformación de esta planta al maíz se dio a través de las manos de las mujeres de la época prehispánica, que a manera experimental hicieron combinaciones de semillas, dando características particulares a esta planta, y el resultado fue 64 razas de maíz que hoy existen en el mundo, de las cuales 59 se pueden considerar nativas. Este proceso se llamó hibridación. Ahora bien, la biotecnología moderna ha jugado un papel muy importante en la industria alimentaria, y desde finales del siglo XX, gracias a la ayuda de la ingeniería genética, se han podido manipular las características de los organismos a través de introducir el ADN de un organismo dentro del genoma de otro, con la finalidad de obtener una combinación inexistente en la naturaleza, que además contenga características específicas como mayor resistencia a sequías, heladas o incluso algunos productos químicos como plaguicidas o herbicidas. Estos son los organismos genéticamente modificados, mejor conocidos como transgénicos. José Antonio López llama a este proceso transgenización, y yo quiero retomar este término para hablar de esta manipulación genética, que tiene implicaciones socioculturales, económicas, ambientales e incluso de salud y éticas,
que nos hacen referencia a un sistema socioecológico, es decir, el entramado de estas relaciones en torno a la problemática del maíz transgénico donde interactúan estas variables sociales y ambientales. ¿Cuándo surgieron los transgénicos y con qué finalidad? Pues bajo premisas como aumentar el rendimiento de los productos del campo, acabar con el hambre mundial, por supuesto, o mejorar la resistencia a las plagas. Entre la década de los 70 y los 80 comenzó esta transgenización, experimentando con tomate, soya, algodón y, por supuesto, con maíz. El primer alimento genéticamente modificado que salió al mercado fue el tomate Flavor Saver en 1994 por una empresa californiana llamada Calgene de Estados Unidos, y duró en el mercado 3 años, hasta 1997, pero bueno, debido a características de que no se conservaba como querían y demás, salió del mercado y fue considerado un fracaso. Sin embargo, esta empresa después fue comprada por Monsanto, que si ustedes han escuchado de transgénicos, pues es el gran monstruo de los transgénicos. En la década de los 90 surge un debate que se ha tornado dicotómico entre los actores involucrados, que suelen tomar una postura, perdón, a favor o en contra, debido a estas, a las externalidades que generan. Y por un lado se encuentran las empresas biotecnológicas multinacionales, los distribuidores, algunos científicos que defienden el uso de estos transgénicos, argumentando una mayor oferta productiva a precios más bajos, generando obviamente una riqueza para sí mismos. Y algunas de las empresas son, les mencionaba, Monsanto, que ahora pertenece a la farmacéutica Bayer, Syngenta, DuPont, Dow, etcétera. Y estas han buscado la privatización de las semillas a través de patentarlas e imponer campos de monocultivo alrededor del mundo. Por otro lado, se encuentran los ambientalistas, agricultores y otro grupo de científicos y parte de la sociedad civil que hoy en día consideramos que no existe total información transparente y completa acerca de los daños que hay en los productos que consumimos y en las afectaciones al medio ambiente. En lo que respecta a la salud, la Organización Mundial de la Salud ha catalogado que los herbicidas utilizados en los campos de transgénicos son posiblemente cancerígenos, perdón. Pero no se habla de una relación directa entre los transgénicos y la salud humana. Sin embargo, una de las posibles afectaciones es la resistencia a los antibióticos. Ahora, el maíz transgénico. Hace un momento mencioné monocultivo. Pues bien, es importante saber que la industria de los transgénicos ha modificado el modelo de siembra, pues originalmente el policultivo, que es como se conoce al modelo milenario de la milpa, donde se siembran maíz, frijol, chile, calabaza, quelites, entre otros, se ha sustituido por un modelo de siembra de monocultivo, donde solamente se siembra maíz, y pues ahí tenemos también pérdida de los nutrientes entre sí de la milpa. Ahora, ¿cómo se dan esta transgenización? Un ejemplo de ello es a través de una técnica de bombardeo que implica que una pistola de genes lance partículas de un metal a alta presión hasta romper las paredes de la célula y entonces penetrar los fragmentos de ADN que van a transformar la información hereditaria y entonces convertir esta planta en transgénico. Otra forma es someter una planta a un caldo de cultivo y entonces así transformar también los genes. No me quiero poner muy bióloga porque pues no es la intención y tampoco soy muy experta, pero la principal bacteria que se utiliza para modificar estos organismos es la Bacillus thuringiensis, que es principalmente para la resistencia a los plaguicidas. Ahora bien, ¿qué consecuencias tiene el maíz transgénico? Podemos empezar por mencionar que las empresas que se dedican a la biotecnología modifican las semillas y buscan la monopolización del mercado agrícola a través de las patentes de las semillas. Entonces, lo que en un principio se daba en la naturaleza para beneficio común a través de la domesticación humana y el trabajo colectivo, ahora se ha privatizado. Esto tiene graves consecuencias a nivel jurídico porque el dueño de las patentes tiene derecho de plantar, cultivar y vender este producto. Y además de demandar al agricultor si éste obtiene una planta genéticamente modificada, aunque no haya sido su intención. Esto lo voy a explicar más adelante. En la misma búsqueda de la monopolización del mercado, las empresas han implementado estrategias vendiendo a los agricultores el remedio y el trapito, la materia prima y la biotecnología. Semillas que podemos llamar desechables porque son de un solo uso,
y que quedan infértiles después de su primera utilización. Esto se conoce como tecnología Terminator, que por supuesto genera dependencia económica porque el agricultor tiene que volver a comprar las semillas una y otra vez. Y bueno, esto hace a un lado las necesidades de los agricultores a merced de la rentabilidad y beneficios de estas empresas. Las repercusiones al medio ambiente de sembrar, producir y comercializar maíz transgénico, podemos decir que son, en primer lugar, el monocultivo que les comentaba yo, afecta la fertilidad de los suelos, porque se cambia este modelo de la milpa al monocultivo y entonces también se modifican los calendarios agrícolas. Los insectos benéficos se ven afectados por las toxinas, así como los microorganismos del suelo por el desgaste de este. Y el Roundup Ready, que es el nombre comercial de los glifosatos, tiene repercusiones directamente en el ambiente porque es un plaguicida y también tiene repercusiones en la salud humana. Lo que les decía sobre que la OMS ha mencionado que es un posible cancerígeno tiene bases en demandas que se han hecho en Estados Unidos por agricultores que argumentan que tienen cáncer a raíz de usar estos productos. Y una cosa que me parece muy importante es la polinización a través del viento o por medio de las abejas puede ser un riesgo de transferencia genética horizontal. Es decir, las abejas y el viento no conocen de transgénicos y no saben qué planta es transgénica y cuál es criolla. Si una abeja hace el proceso de polinización entre un transgénico y un maíz criollo y se contamina, es aquí donde está en riesgo tanto la abeja como el medio ambiente y por supuesto el agricultor, con lo que les decía de las semillas patentadas y el riesgo jurídico que corren. Entonces, aunque se recomiende la separación de 50 metros entre variedades para que no exista esta contaminación, eso no es ninguna garantía. También tenemos, por supuesto, las extremas condiciones climáticas y la pérdida de la biodiversidad. Retomando el punto sobre la salud humana, como mencioné en un inicio, no hay reportes específicos de una relación de daños directa entre los transgénicos y la salud humana. Sin embargo, en 2012, científicos de la Universidad de Caen en Francia presentaron un estudio donde alimentaron a varios grupos de ratas, algunas con maíz transgénico, otras una dieta estándar y las de maíz transgénico murieron a causa de tumores. Entonces, aunque no haya estudios publicados de estudios en humanos, pues hay que sacar nuestras propias conclusiones. Quería hablar un poco sobre quién regula los organismos genéticamente modificados, pero siento que me voy a extender mucho, entonces nada más quiero mencionar que en 1988 la Dirección General de Sanidad Vegetal, que pertenece a la Secretaría de Agricultura, es quien ayudó a estudiar el caso del tomate Flavor Saver, que les comentaba en un inicio, y se conformó el Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola y también que buscaba establecer las medidas de bioseguridad, relaciones y políticas relacionadas a este tema. Y esto ha sido con ayuda de investigadores de la UNAM, el CINVESTAB del Politécnico y la Universidad de Chapingo. También en 1996 se elaboró una norma para establecer como los riesgos y las regulaciones en torno a los alimentos transgénicos, pero en 2009 se canceló y ahora quien se encarga de ese trámite es la COFEPRIS. Esto es con base en el reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que se creó en 2005 y que busca regular las actividades de utilización, experimentación, comercialización, importación y exportación de los organismos genéticamente modificados. Y bueno, a nivel internacional, para no olvidarnos que nos encontramos en un encuentro de relaciones internacionales, el instrumento que regula los organismos genéticamente modificados es el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad de la Biotecnología, del Convenio de Diversidad Biológica, adoptado en el año 2000 y que entró en vigor en 2003. Y también en los años 2014 y 2018, los protocolos de Nagoya y Nagoya-Kuala. Finalmente, casi para terminar, quiero darles algunas cifras. Por ejemplo, a nivel mundial se destinan 116 millones de toneladas para consumo humano de maíz. El consumo nacional de maíz es de casi 45 millones de toneladas, de las cuales entre 27 y 28 millones se producen en México y el resto se importa. En 2014, los cultivos de maíz han decrecido de 22 millones a 18 millones hacia 2020.
El consumo, el maíz representa el 14.47% del PIB agrícola nacional, las tortillas representan el 20.9% del gasto total de los alimentos. Y bueno, datos que a mí me parecen muy interesantes en torno a esta planta es que, por ejemplo, una mazorca puede tener entre 300 y 500 granos. Un mexicano consume entre 8 y 10 tortillas al día, lo que equivale a 120 kilogramos al año. Y existen por lo menos 600 platillos mexicanos a base del maíz. También tengo un caso de estudio del maíz transgénico en Oaxaca que a grandes rasgos habla sobre esto que les decía de la transferencia horizontal de genes. No es nada más pura teoría, porque se confirmó en 2001 con estudios de la Universidad de California que se confirmó la presencia de transgenes en variedades nativas debido a la transferencia genética horizontal. Y desde entonces, pues ha habido unión de organizaciones en la Sierra Juárez de Oaxaca con indígenas, campesinos y organizaciones no gubernamentales que han buscado levantar la voz en torno a esta problemática. Y bueno, fue de hecho confirmado por el Instituto Nacional de Ecología y por la CONAVIO la presencia de estos organismos, no nada más en Oaxaca, sino también en los valles centrales, en la Mixteca, en algunas comunidades de Puebla y también en Chihuahua. En aquellos años, de hecho, se trató de culpar a los campesinos diciendo que quienes se encontraban migrando desde y hacia Estados Unidos eran quienes traían los transgénicos y ellos habían sembrado, porque claro que es más fácil deslindarse las empresas culpando al campesino. El pasado 29 de septiembre de 2022, que es el Día Nacional del Maíz, los pueblos de Oaxaca exigieron al gobierno mexicano la prohibición de uso de agrotóxicos, no solamente de glifosatos, recordando que estos dañan a las tierras por el manejo agroindustrial que se les da. Y también sugirieron al Estado que deberían tomarse en cuenta las iniciativas autónomas de campesinos y agricultores que defienden los maíces nativos y buscan producir a través de los saberes ancestrales y el intercambio de semillas, que afortunadamente el intercambio de semillas se ha ido también, ha habido más. Y bueno, ya para concluir, a lo largo de los años, en torno a esta problemática han surgido muchas preguntas, algunas incluso de carácter ético. Por ejemplo, ¿deberíamos alterar la estructura genética de cualquier organismo viviente en nombre del progreso y el bienestar? Cabe aquí preguntar, ¿progreso y bienestar para quién? ¿Puede convertirse la herencia genética de un ser vivo en una propiedad privada? Y una pregunta que a nivel personal me resuena mucho, sobre todo en este contexto donde a partir de 2020 tenemos etiquetados en nuestros alimentos, es ¿deberían etiquetarse los alimentos, los productos transgénicos? Y bueno, quedan algunas otras preguntas que en torno a la incertidumbre de estos productos transgénicos, la duda si de verdad volveremos a la siembra tradicional, y la problemática es verdaderamente compleja, porque la soberanía alimentaria no es nada más una característica que podamos decidir. A pesar de que el pasado 31 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que marca la prohibición de maíz transgénico y la prohibición progresiva del glifosato hacia 2024. Organizaciones como la Colectividad del Maíz, Semillas de Vida o Sin Maíz No Hay País son algunos ejemplos de la lucha por la defensa del campo mexicano, y gracias a la demanda realizada en 2013 se han logrado muchas cosas como la suspensión de siembra de maíz transgénico y a su vez la expansión del mensaje y acciones colectivas en beneficio de las y los agricultores que viven y subsisten por el maíz que en su centro de origen es México. Los organismos genéticamente modificados se deben estudiar debido a la fuerte presencia de estos en nuestras vidas y la poca información a la vista del consumidor, no solo desde una perspectiva dicotómica entre si son buenos o malos, sino a partir de las implicaciones que tienen sobre nuestra salud, nuestra economía, patrimonio, medio ambiente y bueno, demás. Y finalmente, me gustaría hacer una recomendación cultural que se encuentra en nuestra ciudad. El pasado 29 de septiembre, que es el Día del Maíz, se inauguró la Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria en Cali, en el Complejo Cultural de Los Pinos, a unos pasos del Metro Constituyentes, y que es de entrada libre, para que puedan ir a conocerla. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Escuchándoles a ambas, la verdad es que creo que se
es evidente la importancia que adquieren las relaciones internacionales en problemáticas como van justo desde el Ártico y toda la dimensión geopolítica y las consecuencias incluso bélicas, económicas, políticas que traerá consigo el derretimiento del Ártico, y también cómo un país como el nuestro se posiciona ante problemáticas de carácter global de este nivel, y ahora con una temática que nos toca también de manera muy directa en nuestra vida cotidiana, ¿no? Me parece sumamente importante también que dentro del ámbito de las relaciones internacionales nos posicionemos precisamente con estos temas, y sobre todo porque creo que viene una batalla muy importante, ¿no? Ahorita la Suprema Corte, si bien estableció la suspensión del maíz transgénico, pues Monsanto y todo este sector empresarial están apuntando a llevar la queja hacia el Tratado de Libre, o recuperando el Tratado de Libre Comercio, y creo que hay internacionalistas críticos, digamos, bien informados, será fundamental, ¿no? Para también estos temas. Y bueno, seguimos también con el tema alimentario. En este caso, Ulises de Jesús Torres Martínez nos va a presentar la ponencia La industria alimentaria de la carne como fuente de emisión de gases de efecto invernadero, su impacto en el calentamiento global y sus afectaciones a la biodiversidad. La profesora Paulette Rivero fue quien ayudó a tutorar este trabajo y pues te cedo la palabra. Bueno, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, maestra, por su acompañamiento y asesoramiento en esta ponencia que considero que es un aspecto muy importante hablar de un tema que nos compete a todas y a todos, porque claramente es nuestro consumo humano como personas a nivel global y no solo regional o local. En este caso, yo les voy a hablar sobre la industria de la carne. Principalmente me voy a centrar en la región latinoamericana, específicamente en la región amazónica o más que nada en Brasil, porque es el país más afectado en cuanto a su biodiversidad y pérdida de ecosistemas actualmente, como seguramente muchos y muchas de ustedes saben. Y bueno, vamos rápido porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Y bueno, para esto hay que empezar hablando de la industria ganadera y de su impacto que tiene diversos impactos, y hay que mencionar uno que es bastante importante que nos va a ayudar a entender qué es lo que pasa y por qué, y es el impacto económico, ya que pues el sector ganadero representa una gran parte del PIB en la región latinoamericana, que es el 46%, o sea, no es nada pequeño y va creciendo 3.7% anual. En cuanto a este mismo sector ganadero, hay que dividirlo en dos para tener en claro cómo se produce la carne, y es a través del sistema extensivo y el sistema intensivo, que también es conocido como industrial. En cuanto al extensivo, hay que tener en cuenta que este tipo de ganadería va a ocupar sus terrenos en cuanto a sus recursos de pasto para poder alimentar al ganado. En cuanto al intensivo, se ocupa modelos de producción industriales que tienen mayor eficacia en cuanto a su producción. Sin embargo, estos requieren de alimentos importados de otras partes, como los granos y semillas, que si bien ya aquí tomó en cuenta nuestra compañera. Y en cuanto al extensivo, es el principal emisor de metano, que también es un gas altamente contaminante, como ya lo mencionó Ariadna. En cuanto al CO2, es el que produce la ganadería intensiva por su proceso de producción industrial. La siguiente, por favor. ¿Y por qué hablamos tanto de emisiones de efecto invernadero? Porque, como bien lo dijo la compañera, o sea, es el principal motor del calentamiento global que estamos viviendo actualmente. Y trae diferentes problemáticas, ¿no? Y hay que tener en cuenta el impacto que tiene la ganadería, porque es algo que muchas veces no vemos y no nos cuestionamos. Es importante mencionar que el transporte y la ganadería están casi al mismo nivel. Entonces, seguramente estamos en contingencia ambiental y es por los coches, pero no nos preguntamos cuánto es por la ganadería, si están casi al mismo nivel de sus emisiones tan solo en el 2018, ¿no? Se debe a sus fuentes directas, como el pastoreo, sobre todo en este
proceso se da a través de la digestión del ganado vacuno, que es en el cual nos vamos a centrar por su alto impacto, y también fuentes indirectas como el cambio del uso del suelo, que se da a través de cultivos y también a través de los procesos de deforestación. Sobre todo vamos a tocar ese tema muy importante en la región amazónica, que seguro ustedes lo han visto en redes sociales y hasta seguro lo han compartido en sus historias, ¿no? Y bueno, el metano, ¿por qué es tan importante el metano? Como pueden observar en la gráfica, la carne bovina produce metano en grandes cantidades, sobre todo a comparación del resto de los tipos de carne o de ganado. ¿Y por qué es tan importante el metano? ¿Por qué nos causa ruido? Porque es 23 veces más potente en cuanto a su potencial de recepción de calor en la atmósfera que el CO2. En este mismo proceso también se produce el óxido nitroso, el cual abarca aproximadamente un 24% de las emisiones por ganadería. Y también es importante porque este gas es 200 veces más potente que el CO2. Entonces hay que cuestionarnos un poco acerca de nuestras emisiones a la hora de ver qué carne vamos a comer. Bueno, ustedes, yo no. El dióxido de carbono se produce principalmente, como les mencionaba, en la industria de la ganadería intensiva por sus procesos de producción que son más, como su nombre lo dice, industriales. La siguiente, por favor. El tamaño ahora del impacto de la carne vacuna es inmensa, como pueden observar en la siguiente imagen. El 62% de las emisiones de CO2 provienen tan solo del ganado vacuno. Y para producir un kilo de carne de vacuna se necesitan, bueno, se emiten 295 kilogramos de CO2. Pero, bueno, insisto, ¿por qué tan importante? En 2018, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Ganadería nos dan nuevos índices récords de emisiones, sobre todo en el CO2, ha aumentado un 147%. Es el gas más que tiene más presencia en la atmósfera. No obstante, como sabemos, el óxido nitroso y el metano son más potentes que estos. Y es importante observar cómo el metano ha incrementado un 259% a comparación del periodo preindustrial. Entonces nos cuestionamos aquí, el Acuerdo de París, que se presume, se habla mucho en conferencias internacionales, ¿de verdad vamos a conseguir llegar ahí? Que ya habíamos a nuestro compañero, o sea, los incrementos de temperatura de grados centígrados pues están muy, muy por encima del límite. La siguiente, por favor. Bueno, en las siguientes gráficas van a poder observar cómo se produce la ganadería en diferentes partes del mundo. Vamos a centrarnos en nuestra región Latinoamérica y a comparación del resto, aunque nuestra producción regional de carne vacuna no es más que las demás, porque como pueden ver en la que está de color como café, es la carne de pollo. No obstante, en la siguiente gráfica que está a su derecha, pueden observar las emisiones que tiene la carne vacuna, aunque no es la mayor, o sea, tiene muchísima más que cualquier resto de carne. En cuanto a Asia, tengan presente de que la carne que más se produce es la carne de cerdo y la carne de pollo, porque a continuación les voy a explicar algunos datos que tienen que ver con esto, y sobre todo es por su ganadería intensiva, que ellos producen a través de sus procesos industriales, que tienen herramientas tecnológicas que le permiten desarrollar este tipo de industria. No obstante, ellos requieren, como les mencionaba anteriormente, requieren productos externos como la soya o otros granos y cereales. Por lo tanto, Brasil, que es uno de los principales productores de soya en el mundo, es el responsable del 20% de las importaciones que hace China en cuanto a soya. No obstante, en cuanto a carne vacuno, la Unión Europea importa el 20% de la producción de carne vacuna de Brasil. La siguiente, por favor. Ahora bien, un tema bastante importante que seguramente ustedes son conscientes, es la deforestación en América Latina por la ganadería y agricultura, especialmente en Brasil. Y Brasil resulta también importante este tema porque el 93% del ganado vacuno que se produce en esta región, pues es a través del pastoreo, ¿no? ¿Y por qué es tan grande esta cantidad? Porque significa bajos costos, ¿no? La ganadería por pastoreo requiere
poca inversión inicial, porque simplemente necesitas la materia prima, que son las vacas, y el lugar muchas veces es invadido o se ha visto como una forma de apropiarse del terreno a través de invadir con la ganadería estos espacios y apropiárselos. No obstante, hay que tener en cuenta que la mayor parte de quienes realizan esta actividad extensiva local son pues productores con escasos recursos, que en realidad lo están haciendo por subsistencia, ¿no? Entre 1990 y el 2000 es alarmante la cantidad de superficie forestal que se ha deforestado, 94 kilómetros cuadrados al año, imagínense, hagan la multiplicación y es pues alarmante, ¿no? Principalmente esto se ha debido a que se han convertido estas extensiones de tierra para la ganadería y para la producción de alimento a través de los cultivos. Latinoamérica, pues es importante decirlo, que los pastizales que actualmente están presentes, pues son principalmente a causa de la deforestación, como pueden ver en esta gráfica. En la región sudamericana, solo el 20% ha sido para producir cultivos, mientras que casi el restante, el 70%, ha sido terrenos que se han convertido en pasturas para el ganado. También es importante mencionar que en Brasil es el principal productor de soya y solo el 7% de esa soya está dirigida al consumo humano, mientras que el 77% de esa soya pues es para la producción animal, ¿no? Imaginémonos cuánta de esa soya podría ser para alimentar personas en vez de ganado, que nosotros después nos comemos. Bueno, y por último, en esta parte tengo que mencionar que la carne vacuna requiere 28 veces más tierra que los lácteos, el cerdo, las aves de corral y los huevos juntos en su totalidad. O sea, la carne de vacuno es la principal razón por la cual se está deforestando la región latinoamericana. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al agronegocio y la deforestación, tenemos que empezar hablando de cómo se ha consolidado Brasil como una potencia emergente, y si Estados Unidos le debe su crecimiento al petróleo, pues Brasil se lo debe al agronegocio, ¿no? A la producción para satisfacer las necesidades intensivas de otras regiones del mundo, como se los mencionaba hace rato, la región asiática más que nada. Y es que, por ejemplo, las demandas comerciales han hecho que entre 1994 y el 2004 la superficie para la producción de soya se ha duplicado y ha alcanzado 39 millones de hectáreas. Eso también se debe al crecimiento de la demanda de carne, que se ha triplicado desde 1980 al 2002, o sea, hace 20 años, que no se tiene ese conteo de cuánto se ha incrementado. Brasil, pues, es el principal productor de soya y también el principal país que más deforesta sus zonas boscosas, como el Amazonas, y una región muy importante que es el Cerrado, que seguramente no se le da mucha importancia y no lo han escuchado, pero al rato pues vamos a abarcarlo. Colombia, Bolivia y Perú siguen también en este ranking mundial de deforestación, y no es para menos, pero también aquí tenemos la cantidad de producción que se ha incrementado desde 1990. La carne de cerdo se ha incrementado un 23%, y la carne de pollo un 96%, mientras que la carne vacuna se ha reducido un poco. Esto tiene impacto negativo porque entre crece cualquier tipo de carne, la producción está creciendo, también se está demandando más productos para su alimentación. En la siguiente gráfica también pueden observar cómo Brasil es el principal deforestador. Y bueno, pasemos rápido a la del Cerrado, porque también es muy importante esta sabana con el 25% del territorio de Brasil, igual es la que tiene mayor biodiversidad en el mundo, y su estructura, igual que el Amazonas, su estructura natural los protege de incendios y sequías prolongadas, para que tengamos en cuenta que un incendio casual no puede ocurrir en estas zonas, son provocados. También el bosque del Cerrado es la principal fuente de abastecimiento de agua de muchas regiones de Sudamérica. El problema aquí radica en que solo el 8% de esta extensión boscosa está protegida como una zona protegida, ¿no? Por lo cual el resto, que es el 92%, queda vulnerable ante
ante cualquier proceso de deforestación para el cultivo del ganado. Esto se debe principalmente al cambio de capital en 1960, cuando Brasilia se ubica ahora en esta región del Cerrado. Y es importante porque el 70% de la producción de soya de Brasil se da en esta zona del Cerrado y principalmente se está monopolizando este cultivo de soya a cargo de empresas extranjeras como Cargill y Bunge, que son principales distribuidores de la soya para empresas como Burger King, Pizza Hut, Subway. Entonces hay que tener en cuenta esto antes de que vayamos a comprar una pizza con chorizo o lo que sea, de dónde viene la producción, ¿no? Y es que, bueno, hay que tener en cuenta aquí teorías de las relaciones internacionales, teoría de la dependencia, cómo se ha comenzado este proceso de producción que se ha establecido, como lo decía Teotonio dos Santos, a través de una división internacional del trabajo, cómo las periferias van a producir para el consumo de los centros. Y bueno, sigamos, por favor. Los incendios forestales en Brasil, hay que tener en cuenta también un personaje muy importante aquí, que es Jair Bolsonaro, simpatizante de la derecha, obviamente, y es que Raúl Civechi, en un artículo para La Jornada, nos establece algunas similitudes de la derecha en cualquier región del mundo, y esas similitudes son que la derecha tiene un rechazo muy grande contra la protección del medio ambiente, así como el odio a los migrantes y a las poblaciones indígenas, que también está relacionado con lo que mi compañera mencionaba sobre las poblaciones indígenas que están en contra del maíz transgénico, ¿no? Entonces, Bolsonaro, desde que inicia su periodo, pues se dedica a debilitar los organismos ambientales y las restricciones jurídicas a las zonas protegidas, sobre todo en zonas indígenas, que es importante mencionarlo. Según el sistema de monitoreo satelital brasileño, durante su primer año, solo durante su primer año de Bolsonaro, la deforestación incrementó un 85%, y pues es alarmante también, ¿no? Por el impacto ambiental que tiene y por las emisiones de efecto invernadero. La siguiente, por favor. En cuanto a las secuelas de la colonización, es importante decirlo, o sea, parece que estamos regresando a ese periodo de colonización cuando las ideologías supremacistas europeas llegan a desplazar comunidades indígenas del territorio, desplegándolos más y más de su territorio y de su espacio vital, ¿no? Por lo cual quedan en vulnerabilidad, y es importante la presencia de estas comunidades indígenas porque son los responsables del 27% de los bosques y su cuidado, ¿no? De su biodiversidad y de su fauna y flora, etcétera. El 88% de esta deforestación en América Latina, sobre todo en Brasil, pues es ilegal, porque como les mencionaba, los incendios no pueden ser espontáneos, simplemente hay que decirlo, pues son provocados, ¿no? Y también tiene que ver con la relajación de las sanciones por los intereses económicos que se sobreponen en este aspecto. Por lo tal, las zonas indígenas en esa zona se ven totalmente vulnerables, como el caso de la cultura caripuna en Rondonia, que han sido desplazados muy rápido. Bueno, ya para cerrar, la siguiente pregunta. Nada más para darle algunos datos sobre agua, cómo el impacto de la ganadería es muy discriminatorio en cuanto al consumo del agua, como ustedes pueden observar. Para producir un kilo de carne vacuna se necesitan 15.000 litros aproximadamente de agua, lo que equivale a lo que ustedes podrían beber en 16 años. Entonces, tengan en cuenta cuánta agua se está gastando. La siguiente, por favor. También un tema muy importante en este sentido es, como internacionalistas, el papel que tiene el derecho internacional en cuanto a la regulación de la producción de ganado y cultivo en nuestra región. Y es que el impacto que tiene en el medio ambiente también es un tema bastante importante a discutir en los mecanismos multilaterales como es la COP27, ¿no? Y no solo las emisiones de combustibles fósiles.
Por lo tanto, también los derechos violentados en la Amazonía en cuanto a los incendios para desplazar comunidades indígenas, pues tienen que ser catalogadas como responsabilidad internacional y obligar a estos actores a poder implementar acciones específicas para mitigar y reparar el daño que están ocasionando. Y bueno, ya las conclusiones, pues yo invitaría a todos a que reflexionemos un poco sobre nuestro consumo individual y colectivo de los productos que consumimos diariamente, porque me ha tocado ver personas muy indignadas en redes sociales por la deforestación en la selva amazónica, pero posteriormente pues muy felices comiéndose una Big Mac, ¿no? En algún restaurante. Y bueno, quiero citar a un autor o autora anónima que plasmó una gran frase en uno de nuestros pasillos de la facultad que dice: lo que pones en tu plato es tan político como lo que pones en tus redes sociales. Bueno, es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ulises. La verdad es que creo que es importante justo que estas problemáticas globales también las vinculemos con nuestro día a día, que digamos es algo que Cyril Mills diría, esta imaginación sociológica de cómo las grandes estructuras también influyen en el ámbito de lo personal y viceversa, ¿no? Creo que también pues nos dejas como pues una... pues como una invitación precisamente a tomar acciones, ¿no?, en el ámbito cotidiano, no por ello dejar de considerar la dimensión estructural, ¿no?, que contribuye también a este problema. Muchas gracias, Ulises. Pues damos paso a la siguiente ponencia que yo tuve el placer de leer y... ay, ya la perdí. Es la ponencia de Gema Díaz, que lleva por título La degradación medioambiental y su herencia colonial, las resistencias malgaches frente a la primera hambruna ocasionada por el cambio climático. Te cedo la palabra. Hola, muchas gracias. Me gustaría comenzar por agradecer la apertura de estos espacios, porque realmente creo que son construidos para nosotras, nosotres y nosotros como estudiantes. Y también agradecer a nuestra moderadora, que como ya lo mencionó, fue mi asesora, Maritza Islas. De verdad, muchas gracias por todo el conocimiento compartido. Y bueno, ya para entrar en materia, voy a comenzar por contarles la situación de Madagascar, que bueno, de entrada es la mayor isla de África y está situada en el sureste del continente. Esta isla ha enfrentado los efectos del cambio climático con una devastadora sequía, que, bueno, aunado con otros fenómenos medioambientales, está dejando a más de 1 millón de personas en una situación de inseguridad alimentaria aguda. Bueno, además del cambio climático, también es importante mencionar que los problemas derivados de su pasado colonial, así como su endeble gobernanza, pues han traído lo que el Programa Mundial de Alimentos ha denominado como la zona cero de la primera hambruna oficialmente producida por el cambio climático. Entonces, aquí, bueno, considero que entra la pregunta de cómo es que llegaron los malgaches a este punto de inseguridad alimentaria. Y, bueno, dentro del análisis de la situación de Madagascar, es imprescindible no perder de vista que este es un problema de larga data. Aunque varios imperios tuvieron intervención en este territorio, su pasado como colonia francesa, pues, que tuvo mayor implicación en su desarrollo económico, político y social. A partir de esta época, la economía malgache estuvo destinada a la exportación de materias primas, particularmente del café, y aunque inicialmente el café era producido únicamente en la costa este, pronto se dieron cuenta de las ganancias que este producto tenía, entonces comenzaban a extender toda esta producción al resto del territorio. De esta manera, los campesinos comenzaron a migrar a las tierras donde se cultivaba el café para obtener mejores salarios, y esto al mismo tiempo ocasionaba que intervinieran las tierras para practicar cultivos migratorios. Y bueno, de esta forma, pues obtener alimentos para su subsistencia. Sin embargo, el gobierno general prohibió esta práctica porque consideraban que era un manejo, no era un manejo racional de los recursos del bosque. Ante esto, pues los malgaches se sublevaron, quemaron algunas hectáreas, y se negaron a dejar de practicarlo porque lo consideraban como una forma de resistencia y también de subsistencia, que incluso era heredado desde pues, sus ancestros. Bueno, sin embargo,
El problema de la deforestación en Madagascar se agravó a partir de 1921, cuando el imperio decidió dar concesiones de los bosques a las empresas madereras. Esto pues era una total contradicción, porque por un lado se seguía prohibiendo este cultivo migratorio, pero por otro lado se permitía la tala masiva de los bosques por parte de estas empresas. Entonces, bueno, esta política, aunada al mal manejo pues, del gobierno y a la flexibilidad de las multas, ocasionó que cerca del 70% de los bosques primarios fueran destruidos entre 1895 y 1925. Todo esto se los cuento para dar cuenta de que ese problema de la deforestación en Madagascar se puede rastrear incluso hasta su historia colonial. Y bueno, por eso se puede considerar como su causa histórica fundamental. Bueno, este estado enfrentó procesos coloniales que aseguraban que su población se mantuviera en una situación de vulnerabilidad, no solo en el pasado, sino también ahora en el presente. Porque, bueno, la hambruna, que es ocasionada por el cambio climático, tiene una vinculación estrecha con todo este proceso. Y esto lo intento explicar a través del concepto de violencia lenta, porque esta es una violencia que se construye en largos lapsos de tiempo, porque se da gradualmente y tiene una capacidad de daño que puede pasar desapercibida en el momento presente. Sin embargo, esta violencia, que parece no serlo, se va presentando a través del tiempo y del espacio. Bueno, hoy con el tema del cambio climático, toda esta realidad se recrudece y deja ver esta larga historia de despojo, de explotación y de desigualdad. Y también se ve esto en la respuesta que da el propio gobierno de Madagascar ante esta degradación medioambiental. Y bueno, igualmente este imperialismo ecológico es visible a escala internacional, porque los países que son responsables de las mayores emisiones de gases de efecto invernadero comparten este pasado imperialista, mientras que los que reciben los mayores impactos pues son en su mayoría excolonias. Entonces, la preocupante situación de la distribución desigual de los efectos del cambio climático se puede confirmar con lo que menciona el panel intergubernamental sobre el cambio climático, el IPCC, que nos dice que los mayores efectos, bueno, los millones de personas que están sufriendo los mayores efectos se encuentran en África, Asia, América Central y del Sur, es decir, en el sur global, como ya les decía, comparten este pasado de pues, la mayoría de excolonias. Y bajo este entendido, el cambio climático no se refiere solo a cambios de temperatura o eventos meteorológicos extremos, sino que también lo podemos asimilar como un conjunto de relaciones de dominación y de explotación entre quienes poseen y hacen uso de los combustibles fósiles y quienes reciben los impactos de esta contaminación. Bueno, Madagascar es el claro ejemplo de esta injusticia climática, ya que es sumamente injusto que mientras que este país solo ha emitido el 0.01% de las emisiones globales de carbono, es uno de los más afectados por el cambio climático. Y bueno, esto nos muestra que las consecuencias más graves de la degradación ecosistémica recaen sobre las personas que han sido históricamente más vulneradas en el mundo. Y bueno, ahora también quiero responder por qué se habla de que esta es la primera hambruna ocasionada por el cambio climático. ¿Qué características la convierten en esto? Porque dentro de la crisis alimentaria mundial, el caso de Madagascar es particular, ya que a diferencia de otras hambrunas que son producto de conflictos políticos, como es el caso de Yemen o de Sudán del Sur, bueno, en esta isla se está presentando a consecuencia de un conjunto de factores climáticos. De entrada, la región en la que se encuentra Madagascar, que es África Oriental, está presentando un aumento de temperaturas que es casi del doble de la media mundial. Esto ha obligado a los malgaches a vivir en climas que alcanzan los 45 grados centígrados. Entonces, esto, por ejemplo, tiene consecuencias en el metabolismo de las plantas, porque lo acelera y provoca que éstas requieran de mayores cuidados, de más agua, de más nutrientes. Entonces, todo esto imposibilita que se produzcan cultivos y, consecuentemente, que no haya una obtención de semillas que permita seguir cultivando en otras temporadas. Además, en Madagascar tiene una estación seca que va de mayo a octubre y una estación de lluvias que inicia en noviembre. Sin embargo, este régimen de lluvias pues, se ha visto alterado por el cambio climático y han estado estas lluvias por debajo de la media, lo que ha ocasionado que las tierras no reciban el agua suficiente para seguir siendo cultivables. Y bueno, esto imposibilita el trabajo de los agricultores que viven de la subsistencia y también pues, los deja a la población en general los deja sin alimentos. Estas sequías también han tenido un impacto en el ganado que producen las aldeas,
ya sea para el consumo o para la venta, y pues se ha visto una reducción tanto en su peso, en la reproducción de las especies y también en la obtención de leche. Entonces, esto pues no ha permitido que de alguna manera obtengan otro alimento que no sea de los cultivos. Y bueno, incluso también hay una escasez en el alimento de este ganado, que es el pasto, porque pues el pasto requiere de grandes cantidades de agua para su crecimiento y esto nos está dando. Todo esto, la población malgache pues ha dado cuenta de que está existiendo y ellos lo nombran queré, que es, bueno, se traduce en una lengua local como estar hambriento, porque ellos hablan de que es la hambruna más intensa y, bueno, la sequía más intensa, perdón, que ha sufrido Madagascar en los últimos 40 años. Bueno, también todo esto ha sido producto de un fenómeno que se conoce como tiomena, que igual es una palabra en una lengua local que significa viento y rojo en malgache. Esto se ha intensificado por la escasez de lluvias, la erosión del suelo y la deforestación, porque lo que hace es formar una capa densa de polvo que es arrastrada por el viento y cubre las tierras de cultivo y pues impide su uso. Por si fuera poco, también están sufriendo una plaga que es compartida por todo el mundo, que son las langostas del desierto. Pero bueno, aquí ha habido un problema pues que se ha exacerbado debido a que estos insectos se dan en estos climas que alcanzan una humedad de 50-70% y también con temperaturas de 40 grados. Bueno, todas estas condiciones se han dado en mayor medida por los ciclones y las lluvias torrenciales, en donde se forman pues como una especie de lagunas entre las dunas, que pues es como un caldo de cultivo para estas langostas, para que dejen ahí sus larvas. Y pues bueno, lo malo de estos insectos es que devoran todo lo que hay a su paso. Ellos pueden comer los cultivos, pero también los árboles, las plantas, es decir, acaban con todo. En algunos lugares en los que todavía se puede cultivar algo, en esta parte de Madagascar, pues están acabando con lo que encuentran. Y bueno, tampoco podemos dejar fuera la posición geográfica de Madagascar, ya que es un país insular que, pues como otros, se ve afectado por el aumento del nivel del mar. Particularmente en la región en la que se encuentra, ha aumentado 5 milímetros por año y pues esto sobrepasa la media mundial. Y bueno, esto va a influir en la degradación de sus costas y puede llegar a sumergir los campos de cultivo enteros y pues incluso poblaciones. Con todos estos datos que dejan en evidencia la vinculación entre el cambio climático y la hambruna de Madagascar, pues es importante rastrear cómo atacar este problema. Si bien, pues se buscaría, lo ideal sería buscar como una solución de raíz, pues también se están haciendo algunas acciones en la inmediatez para salvar a estas personas de la hambruna. Para esto, pues han surgido algunas alternativas para la supervivencia, que bueno, yo lo denomino resistencias alimentarias, porque generalmente pensamos en resistencia como un evento armado, pero en este caso, pues parten más de acciones que son simplemente para buscar un suministro de alimentos. Bueno, de entrada, la primera acción en cualquier evento social, en cualquier problema social, pues es la migración. Entonces, varias malgaches que viven en el sur se están moviendo dentro de la isla hacia el norte para intentar buscar pues, lugares más apacibles en donde puedan tener acceso a alimentos e incluso a trabajo. Sin embargo, esto pues, se ha complicado, ya que al llegar se encuentran con situaciones que no son las mejores, no pueden obtener empleo, sus conocimientos de agricultura no sirven en estos espacios y pues en general se ven víctimas de cualquier problema de migración que se da en el mundo. Bueno, también hay quienes buscan sobrevivir quedándose en la zona, cultivando lo que se puede. En algunos casos se puede dar el camote, pero pues no en todos. También algunas personas pues, en situaciones más desfavorecidas se alimentan de insectos, como lo que les comentaba de las plagas, se han alimentado de esta misma plaga, de las langostas, y también de cactus. Ellos comen cactus o los frutos de los cactus, pero estos también se están secando debido a la falta de agua en la zona. Otro de sus alternativas ha sido la tierra de supervivencia, que es una mezcla de arcilla blanca con tamarindo para mitigar el hambre. Esto pues, es básicamente como si estuvieran comiendo tierra y bueno, los que sufren las mayores consecuencias de esto son los niños, porque ellos no pueden tolerar esto, su sistema digestivo no lo puede procesar y entonces pues, se ven víctimas incluso de la muerte. En esto, las mujeres malgaches son quienes más han luchado porque
ellas son las principales encargadas de la supervivencia familiar y bajo un lema que me llamó la atención, que dice: mi futuro está aquí y tiene que existir una solución. Pues ellas se han quedado y han buscado idear formas para sobrevivir. Y un ejemplo de ello es Sandra Sao, que es una joven que lidera un proyecto de cultivo de moringa oleífera, que es una planta que tiene muchas propiedades medicinales. Y con ayuda de una organización que se llama Agua de Coco, ha buscado nutrir a familias que pues carecen de recursos y forman un preparado a través de la pulverización de esta planta junto con agua, que pues es muy alto en nutrientes. Asimismo, también en una aldea que se llama Tsimananda, el trabajo de la lideresa comunitaria Alojarano también ha sido muy importante, porque ella, con ayuda del Centro Agroecológico del Sur, ha aprendido acerca de cultivos resistentes a la sequía y también de estrategias para revitalizar este suelo. Entonces, pues igual toda esta información ella la ha socializado con su comunidad de la forma pues quizá más rudimentaria, tal cual con carteles reunidos alrededor de los árboles. Ellos intentan aprender cómo cultivar sus tierras para poder sobrevivir. Y bueno, también han sembrado plantas cortaviento que pues intentan proteger los suelos de esto que les mencionaba, que es la tiomena. Bueno, todas estas alternativas y estas resistencias han sido motivadas de la supervivencia. Todo esto que se observa son en la mayoría iniciativas locales que buscan paliar la inanición de los malgaches en la inmediatez. Sin embargo, pues aún falta mucho por planear y por hacer en el largo plazo, sobre todo partiendo desde la empatía climática. Y bueno, ya para finalizar, dentro del fenómeno que es el cambio climático, lo que resulta realmente alarmante es la injusticia climática, que implica el acaparamiento desigual de los recursos y la distribución desigual de los efectos. La hambruna que ocurre en Madagascar es la primera en su tipo, pero no es la última. Los actores causantes de las mayores emisiones de dióxido de carbono deberían asumir su responsabilidad climática y comprometerse pues principalmente a eliminar el uso de los combustibles fósiles, que son los principales causantes de este cambio climático. Y bueno, aquí creo que me parece muy importante recordar que estamos hablando de personas, no solamente es un evento aislado o un tema de análisis, sino que son personas que están perdiendo su derecho a la alimentación, al agua, a la salud y principalmente a la vida. Entonces, bueno, no podemos permitir que estas poblaciones, que han sido marginadas históricamente, sufran las consecuencias de los actores que son los más contaminantes en el mundo. Y bueno, con esto termino mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma. Yo rescataría de tu ponencia también esta importancia de pensar el tema alimentario, porque lo estamos viendo en las distintas presentaciones, ¿no? Cómo esto va a jugar un papel fundamental, sobre todo en el marco de una crisis ambiental y climática sin precedentes. Y también entender cómo la lucha, digamos, contra el cambio climático tiene que ver precisamente como una lucha contra el colonialismo, ¿no? Creo que eso rescataría también de la presentación de Ulises, ¿no? Cómo el colonialismo está imbricado en cómo se ha venido pensando la alimentación, el uso de los espacios, de los territorios, ¿no? Muchas gracias, Gemma. Y pues para cerrar esta mesa sobre movimientos sociales, medio ambiente y resistencias, le voy a dar la palabra a María Fernanda Chávez, con la ponencia Apartheid Climático en el Desarrollo, reflexiones desde la injusticia socioambiental de las poblaciones negras en Nigeria. Esta ponencia fue guiada también por el profesor Javier San Cristán. Te cedo la palabra. ¿Se escucha? Okay. Buenos días a todas, todos y todes. Antes de empezar, como mis compañeras aquí, me gustaría agradecer al comité organizador del Encuentro de Internacionalistas por abrir estos espacios para generar reflexiones entre todas y todos los que estamos aquí. Me siento muy honrada de estar con estas personas compartiendo mesa. Y bueno, para empezar me gustaría dejar en claro la situación del mundo actual. Este mundo actual se encuentra sustentado bajo una idea específica de desarrollo que ha sido articulada por el proyecto de modernidad capitalista, colonialista, heteropatriarcal, racista y
todas estas características que les hemos ido acuñando y reconociendo a lo largo del tiempo, que ha implicado necesariamente la violencia, el despojo, la subyugación y, en resumen, la marginación y la subordinación de vidas tanto humanas como no humanas, sobre todo las que componen al continente africano, que es el estudio de caso que retomaré en mi presentación. En la siguiente, por favor. Con la irrupción del imperialismo y también del capitalismo, va a surgir un desarrollo específico que, cito, está en función del dominio de la naturaleza por el hombre en primer lugar y también del hombre por el hombre, que está basado en primer lugar sobre concepciones dicotómicas entre el sujeto y el objeto y una organización jerarquizada y fragmentada en la que las relaciones de fuerza y de poder están como referente central. En la siguiente, por favor. Siguiendo a Wallerstein, el momento en el que se gesta este sistema mundo es en el largo siglo XVI braudeliano, que va de 1450 a 1640 aproximadamente, con la consecución de los procesos de colonización, donde se va a consolidar un sistema de diferencias entre colonizadores y colonizados, justificado el control de los primeros principalmente por la idea de raza aparentemente biológica, donde naturalmente se va a creer que unos eran inferiores a otros y desde donde se van a articular formas históricas de control sobre la naturaleza y también sobre los cuerpos territorio. En la siguiente. De esta manera, la colonización va a constituir una forma de poder bajo la cual la raza se convierte en el principal, en el principio del cuerpo político, como menciona Bembe, y se introduce una nueva forma de relacionamiento tanto con el suelo, con las poblaciones y también con el territorio. Se va a consolidar así un sistema mundo que va a ser caracterizado por la extracción de la naturaleza, la acumulación de ganancias por este saqueo, la violencia traducida en estas dicotomías que objetivan unos cuerpos humanos inhumanos sobre otros, la individualización y el antropocentrismo observado tanto en instituciones como en infraestructuras, que es marcado por Elena Franco como nudos del desarrollo que dislocan este metabolismo natural del planeta para el mantenimiento del sistema y el dominio de la vida. Las sociedades africanas en este sentido y en general el sur global van a convertirse en pueblos condenados y clasificados en el fondo de esta jerarquía humana que impone el capitalismo al servicio de este norte global. El racismo entonces y la posterior división internacional del trabajo se van a convertir en esa excusa para la explotación, el abuso y la deshumanización de los africanos. La siguiente. Arturo Escobar analiza cómo el proyecto de modernización y desarrollo se va a expresar en el sur global justamente en forma de violencia, pero también en desplazamientos en términos físicos, epistémicos, culturales y sociopolíticos. El territorio se va a convertir así en un espacio para este desarrollo y también ordenado para la acumulación del capital. Va a ser entonces, gracias a la colonización, que la territorialidad de la modernidad se va a imponer justamente para garantizar la dependencia, la subordinación y también el saqueo de riquezas de cuerpos y de mentes de África a pesar de las resistencias. Las territorialidades así, dentro del capitalismo, van a afianzar condiciones de apropiación y relaciones de dominación. Y es así como la forma en la que se organizan los territorios va a ser otra forma de desarrollo. Y citando a Néstor Ceseña, vamos a ver cómo la naturaleza se va a transformar en un recurso y los pueblos se van a transformar en trabajadores. En la siguiente. Va a ser entonces, bajo la idea de la modernidad, cuya noción central es el desarrollo, como en el siglo XVI, en primer lugar se va a conformar la geografía del capitalismo y para el siglo XIX va a trastocar por completo la base productiva mundial. Para mediados del siglo XX, con el término de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver lo que Polanyi llama la gran transformación, donde por un lado vamos a ver el aumento a escalas exorbitantes de consumo de energía y materiales, del Producto Interno Bruto, de los flujos financieros de inversión, de la población, las ciudades, etcétera, pero al mismo tiempo también la incrementación de los gases de efecto invernadero, la temperatura global, acidificación de océanos y en general la generación de residuos a nivel global. Esto va a traer el fin de la era geológica denominada Holoceno, la que nos encontrábamos en los últimos 12.000 años, y va a abrir paso al Antropoceno, esta nueva era geológica en la que la humanidad, de manera diferenciada, ha transgredido los ciclos naturales del planeta. En la siguiente. Vemos así entonces que los efectos del cambio climático ya están aquí y los riesgos que trae la humanidad están ya manifestándose. Pero estos se van a concentrar en aquellas personas estructuralmente subyugadas y hasta invisibilizadas en el sistema, como son los pueblos negros en toda su historia y en general en el continente africano, que ya mencionaba Gema, por ejemplo, Madagascar.
Y bueno, es por eso que muchas investigaciones van a utilizar el término capitaloceno, remarcando precisamente que las actividades productivas donde la naturaleza es solo un objeto proveedor de recursos vitales, esto que llama el propio sistema recursos, basados en una noción de progreso y crecimiento alcanzable solamente con bienes ilimitados, está provocando una crisis que algunos ya catalogan como colapso, sin precedentes y que va a exacerbar aún más las desigualdades que el sistema propio ya traía consigo. En la siguiente, por favor. Y bueno, para llegar a estas cifras sobre esta diferenciación de las afectaciones del cambio climático, podemos ver en 2020, de acuerdo con el informe sobre la brecha de emisiones 2022, las 7 principales emisoras de gases de efecto invernadero, en este caso China, la Unión Europea, India, Indonesia, Brasil, la Federación Rusa y los Estados Unidos, más el transporte internacional, representaron 55% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Tan solo los miembros del G20 son responsables del 75% de las emisiones mundiales y además con la media mundial de emisiones de gases de efecto invernadero per cápita, que fueron de 6.3 toneladas de dióxido de carbono, los Estados Unidos siguen emitiendo el doble, también Rusia, China y la Unión Europea, mientras que los mal llamados países menos desarrollados, en el que se encuentran enlistados la mayoría de los países africanos, emiten menos de la mitad de esa media. Es evidente entonces que las contribuciones son desiguales y reconocerlo es clave en el problema, pues los efectos de la degradación serán de la misma manera injustos. Según el listado de los riesgos de la contribución del Grupo de Trabajo 2 al sexto informe de evaluación del IPCC sobre impactos, adaptación y vulnerabilidades al cambio climático, tan solo en África se van a enfrentar a extinción de especies y reducción de los ecosistemas, riesgos para la salud, seguridad alimentaria, malnutrición y pérdida de medios de vida, etcétera, que si bien no serán problemas que solo afecten al continente, su dependencia estructural al exterior los va a hacer más vulnerables a combatirlos. Entonces, para hacer un pequeño resumen de lo que llevamos hasta ahora, el colonialismo ha sido un mecanismo para reproducir el naciente sistema capitalista que ya está bien asentado actualmente, que va a sustentar las bases de las desigualdades que no son fortuitas en el plano material y epistemológico. Con los procesos de colonización se van a construir espacios de extracción y opresión específicos con infraestructuras débiles y dependientes de los centros, planeaciones urbanas funcionales solamente para el capital y divisiones estatales para el mayor dominio de la naturaleza. Además, se van a imponer narrativas vistas como universales basadas en la segregación y la supresión de la diferencia. Se van a asignar espacios que incluyen tanto a la naturaleza como a los cuerpos territorios, funcionales nuevamente para el capital y las élites que lo sustentan, en los que la violencia va a ser justificada y en donde los desechos del capitalismo o las externalidades se van a invisibilizar, donde por cuestiones de raza unos van a tener que sostener los costos del sistema. En la siguiente, por favor. Desde esta coyuntura es desde donde nacen las nociones de justicia ambiental, que según John Martínez Alier van a hacer referencia a movimientos organizados contra el apartheid climático o racismo ambiental, retomado así en la literatura en español. Es decir, esta asignación desproporcionada de desechos tóxicos o la exposición a diferentes formas de riesgo ambientales en áreas predominantemente pobladas. Si bien nace como un movimiento afroestadounidense, las nociones de justicia ambiental se han extendido a poblaciones latinas o indígenas con diferentes lenguajes como la defensa de territorios. Hacer la connotación de apartheid va a permitir entender a un sistema basado en la opresión y que descansa sobre narrativas e instituciones racistas, coloniales y de género, que justifican los desplazamientos, la explotación y también las violencias. Envuelve así creencias y disposiciones sistemáticas que son profundamente arraigadas en la relación con la superioridad racial. Entonces, al hablar de apartheid climático, se hace referencia a un sistema coproducido de privilegio y también de precariedad. Mientras promueve infraestructuras exclusivas, por mencionar un ejemplo para las poblaciones privilegiadas, que exacerba la crisis climática, normaliza la vulnerabilidad de comunidades oprimidas, que en este caso son las comunidades precarias. En la siguiente, por favor. África es el continente que menos contribuye al cambio climático, como lo hemos visto a nivel mundial, pero será la región más afectada por el mismo. Si bien sus centros urbanos han sido los principales responsables de los gases de efecto invernadero en el continente, que traen el cambio climático acelerado actual, en comparación con las grandes urbes industriales en Estados Unidos, Europa o China, por ejemplo, su contribución es mínima. No obstante, a diferencia de estos centros que cuentan con infraestructura y capital necesarios para adaptarse a las amenazas de la degradación ambiental, las ciudades africanas serán las más vulnerables por su condición de dependencia estructural ante estas
y es de esta forma como se producen los privilegiados climáticos y los precarios climáticos. En la siguiente, por favor. Y para ejemplificar de manera más puntual en análisis, se toma el caso de Nigeria, que es un territorio donde existían muchas etnias con civilizaciones ya establecidas, divididas en reinos con un origen divino, pero de donde se impuso una forma de dominación a partir del Tratado de Berlín de 1885, donde Europa se reparte deliberadamente el continente africano para ser usado como mercancía. Para los europeos, principalmente los portugueses y después los ingleses, Nigeria se va a convertir en su bastión de esclavos. El suministro de sus materias primas, tanto para uso privado como para el comercio con la recién descubierta América. Y para el siglo XIX se van a apropiar, a pesar de las resistencias, del comercio, donde se sustituye a los esclavos por el aceite de palma, que va a ser un lubricante esencial para las ruedas de motor a vapor, entre otros frutos de la industrialización, como principal mercancía de exportación hasta el descubrimiento del petróleo. Gran Bretaña y Nigeria va a imponer una lengua oficial, una judicatura propia, moneda y economía funcional a sus intereses, y con el descubrimiento del petróleo se va a marcar un parteaguas para la estructura económica a partir de 1951, cuando la compañía anglo-holandesa Shell descubrió cerca del sureste de Nigeria importantes yacimientos del hidrocarburo que exporta por primera vez en 1958 y que con el paso del tiempo va a convertir a Nigeria en el primer país exportador de los petrolíferos. En la siguiente, por favor. Mientras la industria petrolera se va a convertir en la mayor exportadora en Nigeria, las comunidades que dependían de los bosques, manglares, ríos y estuarios para la agricultura y la pesca de las que viven, ven cómo los espacios que compartían con la naturaleza son destruidos para que estas petrolíferas sigan siendo saqueadas. La contaminación por el proceso de extracción de petróleo no solo va a afectar al medio ambiente como tal, sino también a las comunidades que habitan en este, y que de acuerdo con un informe de Naciones Unidas realizado en Ogoni, que es una de las principales zonas de extracción petrolera de Delta de Níger, después de 40 años de, por ejemplo, un vertimiento del hidrocarburo, que eran comunes durante los periodos más activos de la petrolífera, que atraviesan las tierras de cultivo y terminan casi siempre en los arroyos, continúan contaminando hasta el día de hoy y atentan contra la salud de las poblaciones que habitan en la zona. De hecho, el reporte también rescata que dado la esperanza de vida media en Nigeria es de 50 años, es justo suponer que la mayoría de los miembros de la comunidad actual han vivido con la contaminación crónica del petróleo durante toda su vida. Este es uno de los miles de ejemplos que va a reconocer los costos de la reproducción del capitalismo, las facturas que pagan los ahora nombrados precarios climáticos, que no dejan tampoco de ser agentes activos y continúan generando resistencias. Porque justamente ha habido varios casos desde la década de los 90 donde las comunidades se comienzan a organizar para detener a estas petrolíferas. Por ejemplo, en 1995, el Movimiento por la Supervivencia del Pueblo Ogoni intercambió algunas pláticas con Shell para terminar con esta combustión por gas. Sin embargo, el 10 de noviembre de 1995, la dictadura militar en Nigeria ahorcó a los principales activistas de este movimiento. Como ya se mencionó, los riesgos climáticos impactan de manera desproporcionada a las poblaciones pobres, marginadas y vulneradas, que encima les atraviesa la cuestión racial. En el caso de Nigeria, que se encuentra habitada en su mayoría por personas negras y donde más de la mitad de la población vive sumida en la extrema pobreza, sus poblaciones se enfrentan debido a la presencia de los hidrocarburos de petróleo en el aire exterior y en el agua a contaminación, a veces en concentraciones elevadas, y también están expuestas a través de contactos dérmicos con suelos, sedimentos y aguas superficiales contaminadas. Su vulnerabilidad no deriva como tal del cambio climático, sino, como se ha demostrado, de estructuras económicas, políticas y sociales bien pensadas, construidas alrededor de una realidad que va a subordinar al país originariamente, por lo que no cuentan con las herramientas para hacerle frente. En este sentido, el privilegio y la precariedad climática van a ser observadas en cómo se construyen instituciones e infraestructuras, pues se ha demostrado en varios informes que los organismos gubernamentales nigerianos carecen de expertos técnicos cualificados y de recursos para hacerle frente al problema de los vertimientos. Y además las legislaciones en contra de estos vertimientos han sido catalogadas como internamente incoherentes en lo que respecta a uno de los criterios más importantes para la gestión de los vertidos de petróleo y los lugares contaminados. Concretamente los criterios que desencadenan la reparación o indican su cierre. Y es a partir de la inconmensurabilidad de valores desde donde se va a observar la injusticia,
pues si bien se han planteado escalas para indemnizar a las poblaciones por los daños de las petroleras, la batalla que por primera vez van a ganar las y los nigerianos en contra de las transnacionales en este siglo, ¿de qué forma podemos medir la vida o la dignidad de las personas? Naciones Unidas ha dicho, por ejemplo, que la restauración ambiental tan solo de Ogoni es posible, pero puede llevar de 25 a 30 años. ¿Qué conlleva esa restauración? ¿Realmente puede medirse la compensación real? En mi opinión, creo que no. Y la vida tenemos que verla no como en escalas de valores a partir del capitalismo, salir de esta lógica. Y ya para concluir, justamente a lo largo de la presentación hemos establecido que las promesas de la modernidad, donde el desarrollo ha ganado un lugar central, han generado una ruptura en las relaciones con la naturaleza y también entre los hombres con otros hombres y mujeres, con otras mujeres, niños con otros niños, instalando una dinámica de crecimiento ilimitado con ganancias concentradas en una élite y que se sustentan en la subordinación de la mayor parte de la población concentrada normalmente en el sur global del que Nigeria es parte, vista estructuralmente junto con el medio ambiente como mercancía al servicio del capital. En medio de la crisis ambiental e incluso podría hablarse de la crisis civilizatoria en la que el mundo se encuentra, las comunidades empobrecidas, marginalizadas y también racializadas siguen luchando por su supervivencia, enfrentándose a obstáculos estructurales que los ponen en una situación de precariedad necesaria para el privilegio de unos cuantos. En este apartheid climático caracterizado por la injusticia, se hace imperante analizar sus mecanismos, reconocer su funcionamiento y denunciar también su reproducción, no solo a niveles locales, sino también en el medio internacional. Y eso sería todo. Muchas gracias por la presentación y por también ceñirse al tiempo. Y pues sin duda el caso que nos presentas, yo creo que una de las grandes preocupaciones es que son casos que se van extendiendo y se van reproduciendo en otros contextos, ¿no? O sea, cómo ha dejado de ser una dimensión extraordinaria este racismo ambiental que nos relatas, o esta visión de ciertas poblaciones como poblaciones sacrificio o sacrificables, y lo vamos viendo como en otros espacios, ¿no? Y bueno, tenemos 9 minutos para terminar. Entonces, les voy a hacer 2 preguntas que nos mandan a través de las redes sociales. Y que son para todos, ¿no? Una es, ¿cómo consideras que ha sido el abordaje de los temas ambientales en las relaciones internacionales? Ese es para todas y todos. ¿Y cuáles son algunas alternativas o soluciones visibles? Y también, ¿qué podemos hacer como universitarias para incidir positivamente en la transformación de estructuras? Específicamente para quien habla de la industria alimentaria, ¿cuáles son las alternativas de cara a un escenario que pinta la profundización de las emisiones de GI y al sostenimiento de la industria transgénica de alimentos? Entonces tienen 1 minuto para responder. Gracias. 1 minuto nada más. Ok. Primero, en la primera pregunta de cómo se han abordado los temas de cambio climático en las relaciones internacionales. Bueno, tengo una idea generalizada de que en la mayoría de la carrera, en el gran tiempo de la carrera, técnicamente estos temas no se ven, ¿no? Es hasta los últimos semestres que tenemos la oportunidad de explorar estas áreas y de interesarnos y de profundizar en los temas que nos interesan. Creo que cada una ha encontrado el punto de que se de agarre para poder hilar las relaciones internacionales con temas que se están incorporando a la agenda, internacional, que son sumamente importantes. Sin embargo, creo que es necesario agarrar y apropiarse de estos espacios como para visibilizar y tomar y poner sobre la mesa que temas como estos no solamente se deben dejar como en los últimos semestres de la carrera, ¿no? Sino que debe de haber un hilo conductor desde el inicio de la carrera a en medio y al final, para que también tengamos un panorama amplio sobre esto. ¿Y qué podemos ser las internacionalistas, los internacionalistas y los de la carrera? Bueno, es eso, es abrirse espacios, es interesarse por temas y sobre todo hacer, sí, abrir espacios y estar interesados en ellos. Y ya. Bien,
sí, gracias. Bueno, respondiendo a la pregunta sobre alternativas en cuanto a la alimentación, la FAO en 2012 establece que para producir un kilo de carne de vaca, pues se necesitan 10 kilogramos de granos o cereales. Esta misma cantidad puede ser consumida por 10 personas, equivalente a lo que podría consumir una persona aproximadamente a la semana. Es decir, si una persona, alguien de ustedes consume un kilo de carne por semana, tengan en cuenta que al consumir ese kilo de carne podría también estar alimentando a 10 personas más a la semana un kilo de cereales o granos. En cuanto a su sustitución de carne por granos, se reduce un 90% la huella hídrica, es decir, el consumo de agua que se necesita para consumir, para producir carne, como le mencionaba anteriormente, los datos de cuánto se necesita, aproximadamente 15.000 para carne de vaca, 8.000 para carne de cerdo y 4.000 para carne de pollo. En cuanto a la sustitución por legumbres, esta huella hídrica se reduciría en un 83%, lo cual también es sostenible en cuanto a nuestro sistema alimentario, porque la producción de legumbres trae consigo una cadena integral de beneficios, porque aparte de que reparte nutrientes para la fertilidad en el suelo durante y después del cultivo de estos productos, pues también tiene el doble de proteína que algunos cereales como el trigo, ¿no? Y por último, en 2022 la revista Nature establece que sustituir o eliminar 20% del consumo de carne vacuna por persona en el mundo para 2050, o sea, solo el 20% del consumo, hagan de cuenta que si 10 días comen carne, pues solo quiten 2, ¿no? Podría reducir las emisiones de CO2 a la mitad y también la deforestación a la mitad, además de que compensaría los aumentos de las zonas de pastoreo, esto teniendo en cuenta el incremento de la demanda. Y como seguro ustedes saben, apenas alcanzamos ya el crecimiento poblacional de 8.000 millones de personas, por lo cual se compensaría este nivel de producción con la demanda si se reduce el 20%. Gracias. Bueno. Bueno, yo hay dos críticas, o bueno, una crítica que yo sí le tengo a esta licenciatura de Relaciones Internacionales en dos áreas principalmente, que es el área cultural y el área pues medioambiental, que yo creo que sí hace falta un poco, porque como dijo Fer, son áreas que, o bueno, estos temas en los que nos hemos un poco aventurado cada quien, ha sido porque tenemos un interés genuino en ellos y porque de alguna manera hacia el final de la carrera es como hemos encontrado a lo mejor las herramientas, pero sí creo que hace falta como un poco, pues sí, un poco la visión como más desde antes, porque son muy importantes y a veces se dejan de lado y para buscarlos, pues hay que ir a otros lados, ¿no? Hay que ir a otras materias de otras licenciaturas. Y en cuanto a qué alternativas o qué, bueno, específicamente de los transgénicos, hablando de los transgénicos, yo considero que, les decía, ¿no? Tienen como mucha presencia en nuestra vida, no nada más en los alimentos, porque incluso hay algodón que es transgénico y algodón con el que se hace nuestra ropa. Entonces también están presentes en el mundo y estas industrias son enormes y poco a poco ha sido como el despertar de qué se va a hacer de frente a ellos. Les decía yo, en Estados Unidos, por ejemplo, sí ha habido demandas de parte de los agricultores que han ganado esas demandas hacia Monsanto y entonces Monsanto se endeudó tanto que la tuvo que comprar Bayer y Bayer ahora tiene una alternativa de maíz que dice que no es transgénico, pero al final pues es con el uso de la tecnología. Entonces, pues ya, nada más acercarnos a preguntar como preguntarnos de dónde vienen las cosas, acercarnos a hablar con las personas, digo, a lo mejor no ir al campo directamente, pero sí lo más que podamos, como de primera mano con nuestros alimentos, revisar lo que consumimos y ya.
Gracias. Bueno, igual respondiendo a esta parte de las alternativas que tenemos como universitarias o universitarios, yo creo que nosotros, particularmente en esta facultad, como futuras y futuros científicos sociales, podemos no darle voz a las poblaciones, sino, como diría el profesor de África, Marco Reyes, darles resonancias a este tipo de casos, ¿no? Y por eso creo que estamos aquí hablando de estos problemas, que al final no son casos aislados, sino que, como bien lo retomaba Sof con el tema de pues el maíz transgénico, pues nos atraviesan todo el tiempo, ¿no? Creo que no hay problema más personal que el cambio climático. Recordando que, por ejemplo, nuestro cuerpo es político y lo que hacemos y consumimos influye en esas estructuras de las que hablamos. Entonces, les puedo compartir que personalmente lo que he intentado hacer es, pues estoy aprendiendo un poco de huertos urbanos, entonces de esa manera tan particular intento cambiar un poco pues esta estructura, ¿no? Lo que consumo. Estoy posicionándome desde mi consumo y desde mi cuerpo con algo con lo que no estoy de acuerdo y que creo que podemos pues combatir de cierta manera. Sí, creo que como mencionaba Gemma, el hecho de que seamos nosotras las que estamos aquí cajas de resonancia de estos problemas es súper importante, porque justamente, y retomando el tema que abordé sobre el racismo ambiental, los espacios normalmente en el que se toman las decisiones políticas no tiene cabida las personas que realmente son impactadas por el cambio climático. Incluso los mismos, por ejemplo, países africanos no tienen el mismo peso que un país europeo en las negociaciones climáticas. Entonces creo que el hecho de primero cuestionar estos espacios, para quién son realmente y a quién están sirviendo realmente, es importante, pero también el hecho de crear nuevos espacios a partir de nuevas dinámicas, no desde el mismo capitalismo, sino desde la empatía, la solidaridad, desde incluso nuestras relaciones personales. Entonces creo que el hecho de posicionarnos políticamente es fundamental para abordar los temas y también para cambiar al mundo, ¿no? Eso, cambiar al mundo. Pues muchas gracias a todas, a todos por haber asistido a la mesa Movimientos Sociales, Medio Ambiente y Resistencias del Quinto Encuentro de Internacionalistas Universitarios. También les invitamos a que sigan las mesas a continuación y pues también queremos otorgarles un reconocimiento por la labor que realizaron al escribir sus textos y al presentarlos el día de hoy.